tardes, amigos. Este es su programa. Tiene el agrado de llegar hasta ustedes. Planeta 2013 de Tonatzinclali. Hoy traemos un tema. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes. Un tema ustedes. Bien importante, muy, muy importante. La educación. No solo la educación que recibimos en la escuela, sino también en el hogar. Desde tiempos muy, muy pristinos, sobre todo enfocándonos en nuestra raza, la raza azteca, la raza mexica, había esta una educación muy estricta, mucho, muy estricta. Y bueno, vemos que no se puede comparar en nada con la educación que se recibe actualmente en nuestros planteles, en nuestras escuelas. ¿Nos podrías decir algo acerca de la educación, Betty, comentarnos algo? Claro, pues tendríamos que empezar por hablar precisamente sobre la educación de nuestros antiguos mexicanos, en donde inicia. Esta inicia principalmente en la familia. Ellos tenían dos principios básicos, que era el ético y el moral, y iniciaba en la escuela, donde a cada miembro se le daba y se les asignaban desde los primeros las primeras edades, se les asignaba actividades de acuerdo a su edad. Esto era una forma muy importante porque era estratégico. La madre era la primera que se dedicaba principalmente a la educación. Incluso se conoce de que a los niños y a las mujeres, el ombligo, dependiendo de cuando había un combate, se enterraba en ese lugar para que fuera un excelente guerrero, y a las mujeres su ombligo se enterraba, pero en el tecuín se sembraba, y obviamente que se hacían los rezos pertinentes, es decir, lo que se deseaba al hijo en el futuro para que éste cumpliera los designios que le correspondían. En la familia, la primer maestra, se puede decir, es ella. La familia está estructurada de tal forma que cada uno dedicaba tiempo específico, el padre y la madre dedicaban un tiempo específico a los hijos. Sí. Este tiempo era tan importante porque en ellos se va a enseñar todo lo que serán en el futuro, y empezamos por la lengua. Recordando que la lengua es la forma precisamente mediante la cual se transmite la información, donde se transmiten todos los conocimientos, donde se transmite la argumentación, y algo que es muy significativo, que era el ejemplo en nuestra cultura, es tú lo ves, tú lo haces, tú lo aprendes. Es decir, que el padre lo que nos enseñara finalmente era lo que nosotros más adelante íbamos a tener que fungir. Estos principios eran tan importantes que cuando uno de los miembros no se disciplinaba basado en la forma de la práctica que realiza la familia, bueno, no solamente era sancionado, sino era automáticamente castigado, y no con las formas actuales de golpes, no, era una sanción donde el niño tratara de remediar, enmendar lo que había ocasionado. Sí, bueno, es muy interesante esto que nos mencionas, y vemos que dentro de la sociedad, pues había dos grupos sociales prácticamente, que encerraba la sociedad mexica, y uno era los de los Mazahualtin, y otros los Pipiltin. Los Mazahualtin eran aquellos que, bueno, era gente común, campesinos, artesanos, comerciantes. Los Pipiltin era gente que, bueno, pues, más que nada eran aquellos que eran enseñados a ser dirigentes militares, a ser gobernantes, mientras que los Mazahualtin, bueno, iban eran preparados para la guerra, sobre todo para la guerra, ¿no? Había dos escuelas, hasta donde sé, si no me quitan, sacas del error. Había dos escuelas, una era el Calmecac, una era el Tempoxcali. El Calmecac era para preparar dirigentes, y el Tempoxcali era la escuela de la guerra. Eran estas dos escuelas, y bueno, en las dos enseñaban desde historia, astronomía, filosofía, hábitos de limpieza, economía, gobierno, disciplina y valores morales. Eran,
eran estas dos escuelas, y había una tercera que le llamaban Incucali, la casa de cantos, ¿sí? De cantos, y la donde danza. Se llevaba danza, ¿verdad? Danza. ¿Algo más nos puedes decir sobre eso? Sí, iniciaríamos por precisamente cuando esos niños son directamente mandados a la escuela. Los niños que se mandaban a la escuela, hay una creencia que generalmente era a los 12, 13 años. No, no es cierto. De hecho, hay grandes principios en nuestras escuelas, el Calmeca, como lo acaba de decir, pero podían entrar todas las personas que estuvieran a bien aprender, independientemente de que fueran de diferentes condiciones económicas. Si el niño lograba aprender, no había problema porque iba a ser el dirigente. Pero antes de que él fuera dirigente, tenía que tener los hábitos. Y estos hábitos, quien los transmitía directamente era la familia. Cuando inicia, usted lo comentó muy bien, es de que van a las escuelas de canto, a las escuelas de danza. ¿Para qué? Porque mediante los ritos, los rituales que se realizaban a las deidades, el niño iba aprendiendo a cómo comportarse, a cómo disciplinarse en ciertos lugares. Y este conocimiento les daba la pauta a que aprendieran otros de los militares que había, de los sacerdotes, de los dirigentes, y la manera en que lo hacían, ellos también seleccionaban a qué se iban a dedicar. Esta acción va determinándose también por el tonali que se les hacía anticipadamente, que se les hacía una lectura de a qué se iba a dedicar la persona. Y esto era también muy interesante, y podemos poner un ejemplo, por decir, a Don Ají, que es en Oaxaca, que se le decía que iba a tener un destino muy trágico, y ese destino le hacen su lectura precisamente en su tonalama, donde iba a ser este destino, iba a ser muy grave. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque esta princesa finalmente es desollada, esta princesa, en el fondo, en la Guelaguetza, ella lo que reúne es Centeol, atrás de nuestra Dona Ji, está Centeol, y Centeol es el maíz tierno. Entonces, todas estas enseñanzas que han sido un poco cambiadas inician precisamente en los primeros años de vida. Y estos primeros años de vida incluso pasaba la abuela, la persona más grande, incluso en cada calpulli, a recoger a los niños. No podía nadie quedarse en casa. O sea, todos los niños tenían cosas que aprender, y la única forma de disciplinarlos es que pasaran por ellos precisamente y los llevaran a las escuelas de canto y danza para que iniciaran. Y si ustedes hacen una pequeña comparación, en el kinder es lo que hace el niño a los primeros años de vida, ¿sí? Entonces ellos, los extranjeros, no nos trajeron nada nuevo. Aquí se practicaba la misma actividad en los primeros años, y conforme la vinculación entre la familia y estas escuelas hacían que las actividades que se realizaran formaban parte de la práctica social de todos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esta práctica en el sentido de cómo enseñarles era a partir de los cantos. Se les enseñaban, bueno, las hazañas que realizaban nuestros grandes guerreros, o lo que hacían algunas situaciones que se tenían que ir registrando en nuestros códices, pues se contaban a los niños como cuento. El argumento era muy importante. Entonces ese argumento es nuestra memoria histórica. Esta queda dentro de nosotros, de tal forma que es la que nos permite ir avanzando en las tareas encomendadas que iban a tener los jóvenes en los siguientes niveles. Muy cierto, esto del kindergarten, pues no nos hace pensar que es una instrucción básica realmente, que vino del extranjero. Aquí ya se practicaba efectivamente, ¿no? Por ahí hay unos pasajes, y me gustaría, los invito a leer el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, donde nos muestra que los niños a la edad de 4 años, vámonos, se los lleva mamá, va y se la escuela. Quienes tenían que ir al Tepochcali iban ahí, quienes tenían que ir al Calmecac iban ahí. Bueno, en unos momentos regresamos, por favor, no se vayan. Este es Planeta 2020.